Andrés Satué Suárez és la mà darrere la màquina d'humà, un projecte d'electrònica ambient i EDM que qüestiona els límits d'allò natural, allò artificial i allò que podem considerar pròpiament humà. Màster de la discogràfica Hedonic Reversal i cofundador del Festival Bicèfal, ara publica Eva, un àlbum que, com el seu nom indica, evoca musicalment els orígens de la humanitat però també de la tecnologia. Avui ens interpretarà en directe el live audiovisual que va preparar per al Festival Mira, junt amb Jordi Masó d'Iceberg Studio. Hola, benvinguts, bienvenido. Hola, buenas, gracias. Buenas tardes. Falta alguien, ¿no? Falta a José Baliña, sí, aquí. Director creativo de Iceberg Studio. Sí, pero bueno, suficiente con que haya representación por parte de, claro, de las dos partes, la visual y la musical. Bueno, por ejemplo, tú, Andrés, has trabajado mucho con artistas audiovisuales como Juan Pablo Larrazábal y Dombru. Pero para este proyecto en el Mira Festival elegiste Iceberg Studio. Cuéntame un poco cuál fue este vínculo, este nexo de unión y cómo empezasteis a trabajar juntos en el proyecto. ¿Qué inputs intercambiabais? Pues bueno, creo que la parte visual siempre es muy importante y me gusta mucho trabajarla. Además, en este mundo de la electrónica, que ya no tienes una banda en el escenario, hace falta un poco más de chicha o algo que ver. Y bueno, la verdad que fue coincidencia que nos coincidimos José y yo al salir de un par de conciertos y empezamos a hablar de que le había gustado el concierto, de lo que hacía él, me enseñó cosas y empezó la sinergia. Además, coincidimos también mucho en las ideas que hay detrás de mi disco y detrás de lo que hace él en cuanto a tecnología, etcétera. Y como trabajamos en años ya en el Mira, decidimos intentarlo para el Mira y empezar a ensayar. ¿Y cómo empezaste, cómo vas començar a treballar-ho tot amb la seva música? Quins són els primers? Bueno, la idea principal sobretot era com que la part important és l'àudio, es tractava una mica de que l'àudio alimentés el vídeo en quant a moviment, no? Per així mantenir una mica un equilibri rítmic. Llavors, bueno, partint de la música que fa l'Andrés i els diferents registres sonors que utilitza, alguns més sons més ambientals, les pistes de bombo que sempre les té molt marcades, o aquest piano que utilitza molt durant el llarg de tot el CD, doncs a partir d'aquests elements que són com una constant en el seu àlbum, mirar d'associar el tipus d'imatge que anés una mica acord amb el tipus de so que s'està escoltant, no? No, i de fet, explicaves que sobretot us interessa treballar amb llum volumètrica, sí, no? Ah, i projectar-la en un espai que agafi com envergadura de 3D. Sí. La llum volumètrica, un exemple molt senzill, és el que passa al dematí quan ens despertem i es cola un raig de llum per la persiana, no? I som capaços de veure aquest raig de llum. Això és llum en volum, no? La llum, com bé sabem, és invisible, però a l'impactar contra les partícules que estan suspeses en l'aire, això ens permet doncs, que aquesta llum sigui visible, no? Llavors, nosaltres amb el que juguem és amb això, utilitzem màquines de fum per crear una densitat de partícula en l'aire suficient com per poder utilitzar, en certa manera, l'espai com a pantalla, no? Llavors, nosaltres treballem amb entorn 3D, normalment, i això el que ens permet és tractar cada projector com si fos una càmera de vídeo, de manera que si tu li poses un objecte al davant, cada un d'aquests projectors està projectant la part que li toca d'aquesta geometria, no? I això el que passa és que un cop omples la sala de fum i ho projectes, en el punt de convergència d'aquests 5 projectors, en aquest cas, es recrea aquesta forma volumètrica que tenim dintre de l'entorn 3D. Uau, bueno, ho veuran, quan vegin el vostre live, sí, aquí, ho veuran ho molt visualment. Millor, sí, sí. Però em crida molt l'atenció com necessites texturitzar l'aire per poder-hi projectar sobre, oi? Sí, en certa manera és això, no? És tractar l'espai com a pantalla, no? En aquest cas fem servir fum, però es podria fer doncs, amb vapor d'aigua, amb pols, fins i tot, vull dir, tot el que sigui partícula que flota en l'aire, es converteix en suport per la llum, no? I això és el que crea doncs, aquesta llum volumètrica que li diem. Uau, és brutal, m'encanta. Tinc moltes ganes de que els espectadors ho puguin veure. I, bueno, Andrés, cuéntame, porque tú justo acabas de publicar Eva, que no es tu primer trabajo, porque ya llevas un par de EPs, pero sí es tu primer álbum largo. Sí. Y, bueno, Eva, tal como el nombre indica, habla un poco de los orígenes de la humanidad, pero no solo de la humanidad, sino también de la tecnología, que evoluciona un poco con nosotros. Y me gustaría saber si que elijas este nombre significa que quieres hablar un poco de la evolución de esta humanidad, no de la donde nacimos, sino de hacia dónde nos movimos o nos estamos moviendo. Exacto. Sí, el disco se llama Eva, la primera canción se llama Adán,
la última Eva. Entonces, bueno, la idea del disco está basada en la singularidad tecnológica, que es un momento en el que la tecnología y el desarrollo humano está creciendo hoy en día de forma exponencial. Entonces va a llegar un punto, en teoría breve, en el que en un segundo podría avanzar tanto la tecnología como ha avanzado en los últimos miles de años. Entonces, bueno, es un poco la historia desde que el hombre es hombre, que es Adán, hasta que llega a ser Eva, que sería ese punto después de esta singularidad tecnológica en la que ya no sabemos ni nos podemos imaginar lo que puede pasar, esa proyección de nuevo humano, que es Eva. Me hace pensar en Evangelion, ¿no? Siempre. Sí, de hecho tiene un guiño claro. Sí. O sea, sí que hay un componente claro. Cristiano, ¿no? Que además tiene mucho la instrumentación que utilizas, como sí. El órgano y las cuerdas. Pero aparte me hace pensar en eso. Y bueno, otro de los dilemas que trabajas mucho tú en este álbum, y creo que a lo largo de tu carrera también, y que te une a Iceberg Studio, creo, en cierto sentido, es que te interesa mucho los límites entre lo natural y lo artificial. Entonces, mi duda es, en un momento en donde la medicina y la tecnología ha avanzado tanto que ya es un poco complicado saber lo que es estrictamente natural, lo que ya estamos provocando nosotros, ¿no? ¿Dónde están estos límites? Bueno, claro, aparte a veces parece que lo artificial hasta tiene connotaciones negativas, ¿no? Si un hormiguero, si unas hormigas hacen un hormiguero que modifican la materia de su entorno para construir algo, es natural, pero si unos humanos modificamos la materia de nuestro entorno para construir algo como un edificio, es artificial. Entonces, es un poco desestigmatizar esto y además, a raíz de lo que dices de bueno, el futuro, cómo avanza la nanotecnología, biología, etcétera, va a llegar un punto en el que no vamos a saber discernir entre una cosa y otra. Igual que, por ejemplo, hablamos de hay gente que es ya cyborgs, ¿no? Que tienen una antena en la cabeza, etcétera. Sí. Gente que tiene un marcapasos es un cyborg, no es un cyborg. Gente que está usando el móvil es un cyborg, no es un cyborg. ¿Dónde establecemos ese límite o dónde lo estableceremos en el futuro? Claro, sí, porque es verdad lo que dices del marcapasos, ¿no? Si alguien lleva un implante para funcione un poco más, no sé, no de supervivencia, sino a lo mejor de mejora de sus condiciones, si es un cyborg, ¿cuál es? Sí, bueno, sí, bueno. Pero, sí. Oh, es muy curioso, hay mucho dilema aquí. Qué pena que la entrevista sea corta y no podamos ahondar más en eso. Hay reflexión. Sí, sí, sí. Bueno, ¿vosotros cómo lo tratáis desde Iceberg? Bueno, Iceberg, la verdad es que somos amantes de la tecnología y con lo cual siempre intentamos estar a la última, ¿no? Y bueno, lo tratamos por, en función del proyecto que nos entra, pues miramos de utilizar la tecnología de un modo u otro en función, sobre todo, del mensaje, ¿no? Es un poco la idea no es usar tampoco la tecnología porque sí, sino que esa tecnología tenga una razón detrás, ¿no? Claro, que tenga un motivo, que no sea un despliegue. Y bueno, cambiando de tema, a todo tu material lo has publicado en tu propio sello, ¿no? Sí. Que es Hedonic Reversal, y además de publicar tu material, has publicado también a muchos otros artistas, incluso internacionales, como Orphan's World. Sí. ¿Cuál es el criterio? Pues el criterio es estrictamente musical. Yo y mi socio Miguel Sueiro tenemos también esto un festival, pero sí, simplemente, la verdad que nos guiamos por el criterio más estrictamente musical, tiene que ser música que nos emocione, que nos guste mucho a los dos, y luego también que el trato con el artista sea un trato muy bueno, que nos vemos bien con ese artista, oye, que hablamos con él, pues que lo conocemos por cualquier cosa, ya sea porque le hemos movido un concierto o hemos visto después de una fiesta, cualquier cosa, pero que haya una buena relación. Que haya un relación. Vínculo. Sí. Y, por cierto, también montas este festival, el Bicéfal. Cuéntame, ¿habrá continuidad? ¿Podremos ver algo sí, pronto? Sí, ojalá, ojalá. También lo montó con mi socio, con Miguel, sí. Y estamos ahí los dos con todo. Y, bueno, sí, lo hicimos, hemos hecho dos ediciones aquí en Barcelona, estamos trabajando para la siguiente, lo íbamos a hacer en diciembre, pero por motivos personales pues no podemos, pero la idea es darle continuidad, incluso hacer igual, cambiarlo a ciclo de conciertos para hacerlo algo más repetitivo y en vez de que sea anual. Claro. Pero sí, nuestra idea es continuar con él. Pues que estén pendientes de vuestras redes porque esperamos recibir pronto noticias. Genial. Ahora vamos a ver a la práctica todo lo que nos habéis contado. Muchas gracias. A ti. A ti. Ara veurem en directe el live audiovisual que va preparar UMA Iceberg Studio Palmira, però abans volíem recordar-vos que podreu veure el programa sencer a la web i canal de YouTube de BTV i saber les properes confirmacions a Instagram, Facebook i Twitter. Fins la setmana que ve.